con un reporte especial, y es que las grandes deudas que acumuló el gobierno con contratistas de obras han generado desesperación, angustia, enfermedades y hasta la muerte de muchos ingenieros. Solange Santana conversó con algunos de estos profesionales y nos presenta el panorama desolador que vivieron. Las deudas corresponden a gobiernos del extinto Joaquín Balaguer y del periodo 1996-2000 de Leonel Fernández. El ingeniero Juan Antonio Solano Rijo narra que desde hace 2 años fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica, arrastrada por problemas de presión arterial y diabetes, que le surgieron a raíz de la preocupación por los más de 35 millones de pesos que le adeuda el gobierno desde el 1996. El profesional depende de esta máquina de diálisis para sobrevivir. Mi familia ha estado apoyándome dentro de lo posible. Y he tratado de mantenerme echando las cosas a un lado y sin... echando las cosas a un lado y teniendo la mayor paciencia posible que se pueda tener un ser humano para mantenerse. Solano tuvo a su cargo la construcción de una escuela en Monte Plata y la pavimentación de la carretera Peralvillo-La Gina, pero todo se convirtió en tragedia porque se endeudó y nunca ha podido pagar. Perdió sus herramientas de trabajo y máquinas pesadas porque tuvo que entregarlas a una financiera. Que me sintiera satisfecho, porque yo hice el trabajo, aunque no me pagaran. Yo tengo deuda en la financiera, tengo deuda con ferretería. Por su fe, la enfermedad que le ha tocado no ha sido un obstáculo para continuar. Ahora tengo más esperanza con el nuevo secretario, ha dispuesto de que de la manera más rápido y más posible me haga el desembolso. Me saqué un acueducto en El Cacique, la reparación en INAPA, que le doy la gracia a INAPA también, porque yo ni siquiera conozco a ese director ni lo he visto. El ingeniero civil Francisco Adames también espera que le paguen su deuda, aunque dice que no tiene muchas esperanzas. Obra que yo hice en La Cuchilla, eso es un paraje, un campito del Seibo. Y no me la han pagado, he hecho todo el esfuerzo, incluso tengo un sometimiento legal a la CDE. El Colegio Dominicano de Ingenieros no conoce el monto de la deuda que tiene el gobierno con los contratistas, lo que dice imposibilita que pueda constituirse en defensor de sus miembros. Hasta ahora ningún colegiado ha venido con un caso específico de solicitando la intervención del colegio para que le ayude a que le sea saldada la deuda que tiene el Estado. En tiempos pasados, las deudas que acumulaba el Estado con los contratistas llevó tanta desesperación a las familias de muchos profesionales de la construcción que muchos decidieron suicidarse. Contratistas de obras del Estado confían en que el gobierno saldará todas las deudas atrasadas e impulsará proyectos para dicho sector. Solange Santana, CDN.